La agenda de los partidos políticos se ha abierto una fecha importante, dos elecciones extraordinarias que tendrá Michoacán. Por Jiquilpan, el ayuntamiento, la presidencia municipal y también la elección en el distrito con cabecera en Ciudad Hidalgo, el distrito 12 local. Los partidos políticos se preparan y están también preparando sus estrategias. Uno de estos institutos que tuvo un crecimiento importante y que además está teniendo un posicionamiento amplio en Michoacán es el partido Nueva Alianza. Su dirigente, le agradezco mucho a la maestra Araceli que haya accedido a platicar con nosotros. Muchísimas gracias, maestra. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, Juan José, al contrario, la que te agradece infinitamente soy yo por darme esta oportunidad de poderme dirigir a ese amplio auditorio. Maestra Araceli Martínez, frente a estos procesos extraordinarios, ¿cuál será la posición del partido turquesa? En la elección pasada tuvo alianzas con el Partido de la Revolución Democrática, pero ¿ahora qué ha decidido su consejo? Mire, Juan José, ahora, tuvimos consejo hace 4 o 5 días, consejo estatal, y bueno, el consejo estatal le ha dado a tu servidora toda la confianza y toda la facilidad, la facultad de poder hacer negociación en un momento dado, platicar con algún otro instituto político y poder ir en candidatura común, tanto en el municipio de Zaguayo como en el distrito de Hidalgo. Sin embargo, yo te quiero comentar que, como siempre, nosotros estamos trabajando, nuestro partido turquesa, nuestro partido Nueva Alianza, está trabajando como si fuéramos solos. ¿Por qué? Porque, bueno, tú sabes, el partido ha pasado por diferentes etapas. En este momento estamos en nuestro mejor momento y tenemos ahorita la oportunidad en nuestras manos de poder lograr la acreditación en el estado. Mucha gente por ahí dice, es que Nueva Alianza ya desaparece en el estado. De ninguna manera, nuestro partido es un partido nacional. Lo que nos faltaron por ahí fueron algunos puntos porcentuales para lograr una acreditación en el estado y poder tener derecho a recibir prerrogativas. Quiero comentarte que ahorita estamos trabajando arduamente, tanto en el municipio de Zaguayo como en el distrito de Hidalgo, para poder lograr el objetivo que nos hemos propuesto como Nueva Alianza. Yo siempre lo he comentado y lo reitero, a nosotros como instituto político nos interesa llegar a la sociedad, nos interesa llegar a los grupos más vulnerables, nos interesa poder estar cerca de la gente, porque nuestro instituto político es un instituto pues de reciente creación, somos un instituto político joven, donde tenemos y nacimos con una causa que viene siendo la educación. Entonces, te comento, estamos de verdad contentos, estamos trabajando, estamos haciendo lo que nos gusta hacer y estamos seguros que saldremos victoriosos el día 6 de diciembre, tanto en Hidalgo como en el municipio de Zaguayo. Perdóneme, maestra, tiene usted toda la razón. Yo me confundí hace un momento y dije Jiquilpan, pero en el municipio donde se elegirá de forma extraordinaria alcalde es el municipio de Zaguayo. Ahora, maestra, ¿ya ha tenido usted acercamiento con algunas fuerzas políticas? Bueno, sí hemos tenido algunas pláticas. Mira, nada concreto, pero sí hemos platicado con algunos otros institutos políticos que, bueno, también ven la posibilidad, ¿verdad?, de que podamos caminar juntos en este proyecto. Sin embargo, yo te reitero, nosotros le vamos a trabajar como si fuésemos solos, en caso de que en el transcurso se dé, con base a las pláticas que hemos tenido, alguna candidatura común, pues será excelente, será bienvenido, porque de lo que se trata también es de sumar. Nosotros no estamos cerrados a nuestro solamente, vamos, el partido Nueva Alianza. Sabemos que ahorita la política es de consensos, la política es de acuerdos, la política es de poder llegar y de poder de verdad ser la voz de esa gente que nos necesita, de esa gente que de verdad ya está harta de
solamente promesas. Sabemos que nuestro estado, ahorita estamos viviendo situaciones difíciles. Fíjate que ayer tuvieron por allá los alcaldes en la Secretaría de Finanzas todo el día, y tú sabes ahorita el problema que hay: no hay para pagar las nóminas de los ayuntamientos, no hay para pagar las nóminas de los trabajadores del estado, y hay situaciones pues muy complicadas. Sin embargo, te debo de decir que nosotros confiamos muchísimo en este nuevo gobierno que va a tomar la rienda ya pasado mañana, pero también confiamos en que nuestro partido sea parte de poder llegar a la solución de todos los problemas que aquejan a Michoacán. Y no es nada más el hecho de que las finanzas estén mal. Estamos mal en la inseguridad que estamos viviendo, la falta de empleo, la falta de servicios de salud. Sin embargo, te digo, ahora tenemos esta gran oportunidad de poder nosotros participar tanto en el municipio de Sahuayo como en el distrito de Hidalgo, y poder llevar ese proyecto político que nosotros tenemos como partido Turquesa, como partido Nueva Alianza. Ya que toca ese tema, ¿cuál es la expectativa frente al nuevo gobierno? Ustedes apoyaron la propuesta de Silvano Aureoles, ahora gobernador. Sí, maestra, ¿me escucha? No le escuchó. Maestra, le decía, ¿cuál es la posición de Nueva Alianza en Michoacán frente a este nuevo gobierno? Fueron ustedes aliados de Silvano Aureoles, pero ahora, ya como gobernador y como partido, ¿cuál será su posición? Mira, Juan José, en ese aspecto nosotros, bueno, te reitero, fuimos de la mano en la candidatura con el ingeniero Silvano Aureoles. Quiero comentarte que en este tiempo de campaña, donde tuve la oportunidad de andar con él recorriendo algunos distritos, algunos municipios, y después de que ya fue electo gobernador, hemos tenido pláticas. Nosotros como partido Nueva Alianza estamos de verdad complacidos con ese proyecto que tiene para el estado. Él está, lo que te comentaba hace rato, ya no está mirando colores. Él comenta y nos lo ha dicho: la elección ya pasó, ya soy ahora el gobernador y tengo esa gran responsabilidad con todos los michoacanos, del color que sean, y sobre todo lo que nos ha tenido identificado mucho con él es por el interés que tiene en la juventud, en los niños, en los adultos mayores, ese interés que tiene en que salgamos nosotros, en que Michoacán salga adelante, en que Michoacán deje de ser estadística, que Michoacán ya dejen de hablar de Michoacán de lo malo, y que ahora, a partir del 1 de octubre, se hable del Michoacán que va a resurgir, del Michoacán seguro, del Michoacán que da oportunidades a los jóvenes, del Michoacán que va a mejorar el sistema educativo en todos los niveles, empezando desde educación inicial hasta educación superior. Hay mucha gente que se ha quedado en el camino, muchos jóvenes con muchas ganas de seguir adelante y no lo han hecho por falta de la oportunidad, por falta de no tener el recurso económico. Y nosotros tenemos, te digo, toda la fe, la esperanza y la confianza en que Michoacán, a partir del 1 de octubre, será otro. Perfecto, maestra Araceli. Le agradezco mucho estos minutos que le dedicó a nuestra audiencia. Que esté muy bien, Juan José, al contrario. La agradecida soy yo, le reitero, me reitero a la orden, y de verdad agradecerle a ese amplio auditorio que tiene ese medio de comunicación que nos dé la oportunidad de poder comunicarnos con ellos. Gracias y buena tarde. Gracias, maestra. Muy buenas tardes. Y es de esta forma como llegamos al final de este informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y permítame rápidamente, porque estamos sobre el tiempo, despedirme como es una costumbre. Coma tranquilo, ya está informado. Soy Juan José Rosales Gallegos.